Serafín y Karime Torres Acosta se casaron en 2010 y estuvieron juntos hasta 2013, cuando fueron arrestados en el paso peatonal del puerto de entrada Denis de Concini en Nogales, Arizona. La familia de Ismael El Mayo Zambada es una de las más famosas en México, no solo por su poderío criminal, sino también por la situación amorosa de sus integrantes. A la edad de 21 años, Serafín Zambada Ortiz, el menor de los herederos del líder criminal, conoció a la hija de uno de los colaboradores más fieles a El Mayo, José Manuel Torres Félix, mejor conocido como el M1 o el Ondeado. Serafín y Karime Torres Acosta se casaron en 2010 y estuvieron juntos hasta 2013, cuando fueron arrestados en el paso peatonal del puerto de entrada Denis de Concini en Nogales, Arizona. La joven fue liberada al comprobarse que no tenía nexos con las actividades criminales de su marido. En el tiempo que estuvieron juntos la pareja procreó dos hijos. Serafín Zambada fue liberado en septiembre de 2018, luego de cumplir una sentencia de 66 meses por delitos como tráfico de drogas y portación de armas sin registro. Durante su juicio, el menor de los hijos de El Mayo explicó en una carta que vivió en una jaula de oro con lujos inútiles, sintiéndose constantemente amenazado por los carteles rivales, lo cual lo obligó a dejar de jugar fútbol y a cambiarse de escuela por los insistentes intentos de homicidio en su contra. Escribió que desde que tenía 2 años empezó la guerra entre su padre y el cartel de los Arellano Félix, que dominaban la plaza de Tijuana. Incluso, a esa corta edad sufrió su primer atentado durante su fiesta de cumpleaños en la que detonaron un coche bomba y que cuando tenía 9, toda la familia de su madre fue asesinada en un hotel de Mazatlán. Serafín Zambada, el hijo de El Mayo, y cuyos padrinos, los Arellano Félix, intentaron asesinar, en 2 ocasiones. Ser ahijado de capos del narcotráfico no es algo que te asegure la vida. Serafín Zambada Ortiz es el hijo menor de Ismael, El Mayo, Zambada, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, quien se dice será el que tome el total control si le declaran cadena perpetua a Joaquín, El Chapo, Guzmán Loera. Zambada Ortiz siguió los pasos de su padre en el crimen organizado, pero a diferencia de El Mayo, Serafín fue detenido por las autoridades, pero el 6 de septiembre de 2018 cumplió la sentencia que le fue interpuesta y salió libre tras 5 años y medio de prisión por el delito de narcotráfico. Ser el hijo de uno de los poderosos capos del país no ha sido fácil para Serafín, pues en 2 ocasiones, los enemigos de su padre intentaron acabar con su vida. Los padrinos de nacimiento de Serafín Zambada fueron nada más y nada menos que los Arellano Félix. Cuando el hijo de El Mayo cumplió 2 años inició la guerra entre su padre y los Arellano Félix, por lo que su padrino intentó quitarle la vida al estallar un carro bomba afuera de la fiesta de su cumpleaños. Tiempo después, cuando Serafín Zambada tenía 9 años, los Arellano Félix volvieron a atacar y mataron a toda la familia de su madre. Desde entonces, El Mayo mandó a hombres armados para que custodiaran a su hijo hasta su universidad. Sin embargo, la tentación fue grande y cayó en el mundo de las drogas que culminó con su detención. En una carta enviada al Tribunal Federal en San Diego, la madre de Serafín, Leticia Ortiz Hernández, escribió: "Los mismos hombres que no hacía mucho apadrinaron a nuestros hijos en la iglesia y prometieron criarlos para ser buenos católicos, los Arellano Félix, en 1990, ahora intentaban matarlos". Con 28 años cumplidos, Serafín Zambada recuperó su libertad después de que la Corte Federal de San Diego, California, le dictó una sentencia de 66 meses de prisión y se anunciara en marzo pasado que el hijo de El Mayo saldría de la cárcel en septiembre de 2018. El abogado de El Cera presumió el triunfo en el caso, pues el hijo de El Mayo pudo obtener de 10 años de prisión a cadena perpetua. Sin embargo, al declararse culpable los años se redujeron. Serafín Zambada Ortiz fue descubierto cuando traficaba 100 kilogramos de cocaína y 1000 kilogramos de marihuana hacia Estados Unidos, país en el que se nacionalizó. La batalla legal de El Cera duró 4 años y fue la jueza Dana Zabrab quien consideró que, a sus 27 años y con factores como su inexperiencia en el tráfico de drogas, se dictaría una sentencia más baja. Fue en septiembre de 2014 cuando Serafín Zambada se declaró culpable de los cargos que se le imputaban y dijo estar arrepentido de los crímenes que cometió, asegurando que buscaría rehacer su vida. Más información en el blog del narco.com.